Pero para empezar a hablar un poquito acerca de las actividades que va a desarrollar la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios del municipio de Pájara, Altava. Estamos con su presidente, con Faustino. ¿Qué tal, Tino? Buenos días. Buenos días, David. Y también nos encontramos aquí con Alejandro. ¿Qué tal, Alex? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Alejandro, batería, para que ustedes sepan. El más ruidos. Y a ti, Juan Luis. ¿Qué tal, Juan Luis? Buenos días. Buenos días. Encantado. Bueno, los hemos invitado para que un poco desgranar lo que va a hacer Altava en esta Navidad, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer, Faustino? Bueno, la Asociación de Empresarios Altava viene desarrollando desde el principio de año una serie de actividades con el objetivo de dinamizar la zona comercial y activar la economía. En este caso estamos llegando ya al final del año, de la campaña, y tenemos una serie de actividades que, bueno, diferentes grupos que van a ir haciendo música por la calle, y lo que es la actividad principal, digamos, se va a desarrollar el próximo viernes con un maratón de música, con actividades, en fin, para niños y todo esto. Ya digo, aquí participa pues los empresarios, como también colabora el Cabildo, como el Ayuntamiento y los propios comerciantes, a los cuales quiero agradecer, porque es una forma de activar la economía, y esperemos que el próximo año también estas instituciones, principalmente el Cabildo y el Ayuntamiento, pues sigan colaborando, porque creo que es importantísimo que una asociación de empresarios esté fuerte, porque quién mejor que los empresarios pues conoce las necesidades que tienen y conoce aquellas actividades que mejor se adaptan pues a la zona comercial, ¿no? Música, comercio, yo creo que es una buena combinación, Ale, ¿verdad? Para atraer sobre todo al turista y sobre todo que la gente salga a la calle, compre y se divierta sobre todo con la musiquita, ¿no? Hombre, por supuesto, un aporte cultural, lo que sería la parte musical, y después fomentar el consumo en la zona, que es algo fundamental, ¿no? Por eso agradecer a la Asociación de Altava, al Ayuntamiento de Pájara, al Cabildo, que se mojen para este tipo de actividades, ¿no? Que de momento lo que se está viendo va a ser un gran evento, porque hay un pedazo de escenario, el lugar es inmejorable y parece que el clima está ayudando. Esperemos que el viernes sea un día de fiesta, como debe ser. Juan Luis, varios días de actividades, varios días de aquí que Morrojable se ve beneficiado de esta asociación Altava, que siempre, como siempre hemos dicho, al lado del empresario, ¿no? Es que la idea es esa, dinamizar para atraer gente a las calles. La idea nuestra es sencillamente atraer público a las calles y que se puedan aprovechar todos los negocios, sea del tipo que sea, restaurante, cafetería, un negocio, un comercio. O sea, la idea es esa. Varios días de actividad, destino, el día principal es el 15 de diciembre, el viernes, con ese maratón de orquestas y demás, pero también hay más días, ¿no? Sí, como decía al principio, son actividades que se vienen desarrollando desde el principio de año. Y bueno, mañana mismo, ¿no? Tenemos por las calles, el jueves, por las calles también más actividades. Yo aquí quiero pues hacer ese llamamiento a los empresarios, que vean estas actividades como algo propio, que colaboren con ellas, porque ya digo, las hacemos para los comerciantes y animamos a la ciudadanía en general que acuda a la zona comercial a consumir en el comercio local, que creo que juegan un papel muy importante, no solamente en el producto que acercan al ciudadano, sino también en la actividad económica. Hoy en día, desgraciadamente, o bueno, como lo queramos llamar, si no hay actividad económica, pues esto va mal. Entonces creemos que es importante que el comercio se desarrolle aquí, que la gente consuma aquí y en el resto de la isla, pero principalmente aquí sí tenemos, por lo menos que conozcan la variedad de productos que tenemos y de gastronomía, que es muy buena. Yo quiero también felicitar al Ayuntamiento por el esfuerzo que está haciendo este año en la decoración navideña. No es todo lo mejor que se quisiera, pero creo que han hecho una apuesta un poco más decidida. Y quiero felicitarles y como decía antes, hago un llamamiento también para que sigan colaborando con esta asociación, porque creo que es fundamental que haya una asociación de empresarios que defienda al sector empresarial. Creo que es muy importante y creo también importante que los comerciantes la vean como algo propio, para que cada vez sea más fuerte, no con el objetivo de crear bandos, al contrario, es con el objetivo de unir esfuerzos para que esto avance mejor. Tres grandes grupos que tendremos el orgullo de tener aquí en Morrojable. ¿Qué grupos son? Mac and Roll, Siroco, que son de aquí, también de la zona, y They Are Roster and Frank, que son gente que viene desde Corralejo, han preparado un buen show, y, o sea, estamos bastante bien cubiertos. Además, aquí está Alejandro, sí, que es profesional del tema y te puede orientar todavía mejor. ¿Alejandro?
Y contentos porque siempre que podamos mostrar los de aquí lo que hacemos, siempre es una buena oportunidad. Y ya te digo, el caso nuestro, que si bien el único de aquí del sur soy yo, los otros dos componentes son de Puerto de Rosario, después Siroco, que son los chicos de aquí del municipio, y el gran Rooster, que embajador de Corralejo, que siempre está dispuesto. Siempre está presente y dispuesto. Hombre, por favor. Y hay que recordar una cosa importante. Sur FM colabora. Ahí estamos. Aquí está David Rodríguez, que va a ser el maestro de ceremonia, que lo hemos conseguido a última hora, pero se ha comprometido, hay que decirlo. Sí, por supuesto, gracias, por supuesto, al Taba, porque contar con nosotros, ¿no? Sí, queremos agradecer a tu medio, a ti principalmente, que eres el alma, digamos, de este medio, por el apoyo siempre en difundir todo lo que son las actividades y el apoyo en el comercio, ¿no? Y nosotros agradecidos, de verdad, de poder estar presente, presentando esa gala el viernes, a partir de las 6 de la tarde, 6:30, aproximadamente, más o menos, pica arriba, pica abajo, ¿no? Efectivamente, antes va a haber actividades para los niños, hay unos talleres de arena donde los niños van a estar debidamente asesorados por un buen equipo de profesionales que les van a enseñar cómo trabajar con la arena, etcétera, aproximadamente de 5 a 7. Y después ya a partir de las 7, hasta la hora que sea, como nos dijeron en el ayuntamiento, no hay límite. Total. Entonces ya nos dedicaremos a la música. Mac and roll, ¿no? Mac and roll. Le vamos a volar la peluca a todos los vecinos. Pues de verdad. Antes de despedirnos, quiero felicitarles a todos los ciudadanos por la Navidad. Felices fiestas, feliz Navidad. Y que disfrutemos con salud y alegría, que son fiestas para esto, ¿no? Alejandro, si quieres felicitar a la audiencia también. Felicitar a todo el mundo en estas fiestas tan particulares, sobre todo para los niños y con lo que se ve por aquí, que es una maravilla lo que tienen los niños. Yo he visto ayer un vídeo de mi nieta disfrutando aquí dentro de estas jaulas de luces y me pareció sublime, maravilloso. Felicidades. ¿Volví? Pues recordar una cosa importante, el pequeño negocio y el pequeño comercio lo tenemos aquí. No hace falta muchas veces pegarnos 100 kilómetros para conseguir lo mismo que vamos a conseguir aquí. Entonces lo tenemos aquí. Pues vamos a mirar por lo nuestro, porque son puestos de trabajo, el comercio es local, sí. Es lo importante. Totalmente, pues de verdad, muchísimas gracias a los tres. Gracias, y gracias a ustedes, hacemos un alto en el camino pequeñito y enseguida regresamos con más entrevistas en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.